La reunión se realizará en el Coliseo Boxístico Carlos Teo Cruz a las 8 de la mañana del próximo jueves primero y el registro iniciará desde las 6. Solo se informó que la agenda tendrá informes y asuntos de carácter estatutario y administrativo. La lista de los 2.307 miembros está disponible en Internet, pero no aparecen en ella Hipólito Mejía, Geanilda Vázquez, Orlando Jorge Mera, Andrés Bautista, ni Guido Gómez Mazara, dirigentes que adversan a Miguel Vargas Maldonado. Y es que, según informó Julio Mariñez, hay restricciones en la asistencia. Los compañeros que son de miembros del CEN tienen derecho a participar, sea del grupo que sea. Hay varios compañeros y compañeras que tienen preferencia por figuras que tienen liderazgo en el partido y son del CEN. Eso tienen derecho a asistir. No tienen derecho solamente, sino están obligados a asistir. Asistir con las reglas de juego establecidas. Los que están expulsados, los que están suspendidos, no tienen derecho a asistir y tampoco lo vamos a permitir. Mariñez garantizó la seguridad en el evento, al cual está prohibido llevar armas. De su lado, dirigentes de la facción de Hipólito Mejía restaron calidad a la convocatoria y aseguraron que podrá ser de todo menos la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Alegan que la presidencia de Miguel Vargas en el PRD concluyó el 19 de este mes. Y hace una reunión con sus parciales, que sería lo que haría en este caso, que es una reunión como la tenemos nosotros todos los días aquí, sin ninguna calidad ni ninguna legalidad. Lo que de ahí salga solamente tendrá fuerza para las partes que, para la gente que pertenece, eso es un movimiento. Debe ser full con Miguel o Miguel 16 o M16, no sé qué convocatoria hará él para su equipo político, pero no institucional ni en nombre del PRD, porque no tiene calidad para convocar. De un comité ejecutivo que solicitamos su convocatoria reiteradamente, que reiteradamente el ingeniero Vargas Maldonado se negó a hacerla y que ahora la hace fuera de tiempo y fuera de su legalidad. En un documento, el equipo político de Hipólito Mejía responsabilizó a Miguel Vargas de las consecuencias adversas que pueda tener la convocatoria en las bases del PRD. Susana Fleta, Informativos Teleantillas. Miguel Vargas.